Por favor, pongámonos de pie. Vamos a entonar nuestro primer himno. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Oh Dios de gracia, qué gran gozo el reunirnos aquí esta mañana para unir nuestras voces, para alabarte, para agradecerte por crearnos, para ser tus hijos, por tu amor sin fin, por tu provisión fiel, por todas nuestras necesidades. Nos reunimos aquí esta mañana y te pedimos que bendigas nuestro tiempo juntos acá, que llenes nuestros corazones con tu amor y con tu gracia. Encuéntranos, Señor, en ese lugar de necesidad, porque dependemos únicamente en ti como nuestro proveedor. Padre eterno, habla a nosotros ahora. Al estar aquí pasando tiempo contigo, que tu presencia sea paz a nosotros y nos ayude a ser una congregación donde todos se sientan y sean bienvenidos, donde todos nos sentamos libres a sonreír y hablarnos entre nosotros, donde podamos experimentar y compartir tu amor. Oramos todo esto en tu santo nombre. Amén. Buenos días a todos y también bienvenidos a aquellos que nos están viendo por el internet. Entiendo que estamos ahora
proyectando este servicio en vivo. Así que bienvenidos. Nos alegra que estén con nosotros para poder adorar juntos. Mi nombre es Salvador y soy uno de los ancianos y estamos aquí para servirles. Pero antes de dar los anuncios, quisiera saber si hay alguien que nos visita por primera vez. Y si es así, quisiéramos poder darle la bienvenida. Si usted es nuevo, por favor, levante su mano y díganos su nombre. Si quiere hacerlo después del servicio, en el tiempo del cafecito, también está bien. Pero lo que queremos es tener la oportunidad de conocerles. Y ahora tengo unos anuncios para ustedes. El primero es del Banco de Alimentos, del Comité del Banco de Alimentos. ¿Tenemos a alguien del Comité del Banco de Alimentos acá? El siguiente anuncio es que el grupo de mamás se va a reunir nuevamente el 27, que es este martes, a las 9:30 de la mañana. Habrá cuidado de niños disponible, cuidado para niños disponible, así que venga y disfrute este grupo. Los jóvenes, el Ministerio de Jóvenes se reúne todos los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 9:45 de la mañana. Todos los jóvenes son bienvenidos para poder unirse en cualquier momento. Y el último es recordarles que siempre tenemos cafecito y una rosita de Jamaica en la parte de atrás. Así que quédese para que podamos tener más comunión juntos. Ahora les invitamos a que nos pongámonos de pie y saludemos los unos a los otros. Conozca a los nuevos o salude a los antiguos. Por favor, pongámonos de pie. Vamos a tener nuestra lectura bíblica. Viene del libro de los Salmos, capítulo 113, versículos del 1 al 3. Alabado sea el Señor. Sí, alábenle, oh siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. En todas partes, del oriente al occidente, y juntos decimos, alaben el nombre del Señor. Jesus, our blessed Redeemer.
Ahora los niños están invitados a ir a escuela dominical. Vamos a continuar nuestras oraciones. Padre de gracia, Padre amoroso, Padre celestial, venimos ante ti el día de hoy en el nombre de Jesús. Es bueno poder venir ante tu casa, tener ese tiempo apartado para poner a un lado todas las preocupaciones, el bullicio del mundo. En estos días es más complicado que antes. Cada día está lleno de problemas, de noticias que nos atribulan. Pero cuando nos aferramos a esto, nos desanima, nubla nuestro entendimiento y en especial nos mantiene centrados en nosotros y no en Jesús. Pero esta mañana queremos rendir nuestro todo a Él. Lo bueno y lo malo. Queremos enfocar nuestra vida en aquel que puede transformarnos a nosotros y a nuestro mundo. Señor Jesús, haznos como una congregación, un faro de luz, de amor y de cuidado. Ayúdanos para ser ejemplo, un ejemplo de cristianos que lideran por medio del servicio a otros y que poseen un carácter moral sólido. Danos el regalo de poder hacer el bien. Danos justicia, sinceridad. Muévenos para poder transformar el odio en amor, la apatía en empatía, las debilidades en virtudes, las injusticias en justicias. Protégenos de la desesperación. Permítenos siempre recordar nuestros valores cristianos. Ayúdanos a responder tu llamado de actuar justamente, de amar la justicia y de andar humildemente. En este día especial para nuestro país, Guatemala, queremos orar de manera especial por un proceso electoral justo. Enséñanos, Señor, como nación, en dejar a un lado, en salirnos con la nuestra y más en amar a nuestro prójimo, en especial los más vulnerables entre nosotros. Señor, dan a nuestros líderes y posibles líderes esta capacidad de ser humildes y poder escuchar tu voz. Para cada persona que está queriendo ser elegido para la presidencia o para algún puesto, Señor, renueva su entendimiento. Dales la fortaleza y el entendimiento para tomar buenas decisiones dentro y fuera del ámbito político. Que puedan dar prontamente gracia y poder recibirla. Protege sus familias de enfermedad, de la amargura, del desánimo. Que cada líder pueda ser animado por esta verdad de que tu amor siempre es más fuerte que el odio. Al recibir certeza de que estás aquí en tu casa, te pedimos, Señor, que nos hagas sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, que podamos hablar con otros, que nos ayudes a mostrar una sonrisa, a dar un apretón de manos, a ser un hombro de apoyo
Porque eso es lo que tú deseas, que podamos apoyarnos. Y ahora, Señor, escúchanos a medida que decimos la oración que Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, pónganse de pie. Vamos a leer el Credo de los Apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Él descendió al sepulcro, y al tercer día, Él resucitó entre los muertos. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí, Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Por favor, tome su lugar. Invitamos ahora a los ancianos, a los ujieres, a que por favor pasen adelante. Vamos a orar. Dios nuestro, tú eres digno de todo el crédito, del honor, de la gloria, porque tú eres el creador, eres nuestro sustentador y aquel que nos empodera. Ayúdanos, Señor, a continuar creciendo en nuestra fe, en nuestra confianza y dependencia de tu provisión eterna y fiel. Ayúdanos, Señor, a estar contentos cuando podemos compartir los recursos que tú nos has dado. Que la ofrenda que estamos a punto de darte a ti sea multiplicada y utilizada para tus propósitos y para darte a ti todo el honor y toda la gloria. Oramos en tu santo nombre. Amén.
Una vez más, buenos días y bienvenidos a la Iglesia Union Church. Mi nombre es Mark y es un gran gusto poder glorificar al Señor juntos. El día de hoy vamos a continuar nuestra serie basada en el Evangelio de Marcos y vamos a ver el capítulo 11, versículos del 27 al 33. Así que, por favor, escuchemos la palabra de Dios para nosotros. Nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta? Respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará, ¿por qué nosotros no le creíamos a Juan? ¿Pero nos atrevemos a decir que era meramente humana? Pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Esta es la palabra de nuestro Señor. Demos gracias a Dios. Padre Dios, te damos gracias y te alabamos por este tiempo juntos, como tu pueblo, en tu presencia, en tu casa, en tu día. Gracias, Señor, por tu palabra, que es verdad para nosotros y nutrición para nuestras almas. Y te pido que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean agradables y aceptables ante tus ojos. Te agradecemos por Jesús, quien es nuestra roca y nuestro Redentor. Y en su nombre oramos. Amén. Al principio de mi ministerio, yo quizás estaba como en mis 20s en ese momento, estaba sirviendo en una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, y recuerdo que pues era un domingo bastante común, estaba después del servicio, pues pasándola bien con algunos jóvenes y también niños de la iglesia, estábamos jugando ahí, ¿verdad?, en el jardín de la iglesia. Pero había un niño como de 6 años, pero que era bien altote para su edad, así como un muchacho bien fortachón, ¿verdad? Bastante activo y un poquito, pues, fuera de control en ese momento. Y lo estaba viendo jugar y se estaba poniendo como un poquito rudo con los otros niños. Estaba jugando, pues, los golpeaba, estaban intentando como luchar y él siguió como escalando. Y yo era el adulto ahí, entonces yo decía, ay, seguramente algún adulto debería intervenir. Así que me acerqué al niño y le dije, mira, cálmate un poquito, juega un poquito más tranquilo. Si están jugando luchas, mira, sé un poquito más suave con ellos. Y el niño me contestó diciéndome, no me puede decir qué hacer. No me puede decir qué hacer. Y yo le dije, bueno, soy un adulto y por supuesto que puedo. Y si no me haces caso, te vas a meter en problemas. Y entonces el niño me dijo con una voz aún más intensa, usted no me puede decir qué hacer. Así que me enojé, lo agarré, lo cargué y lo llevé a un basurero que estaba vacío. Estaba a unos 10 metros de distancia y me fui. Estaba tan furioso en ese momento. Por cierto, siempre estamos buscando voluntarios para el Ministerio de los Niños. El punto no es confesar mi pecado, sino ser honesto. Y para ser honestos, a nadie nos gusta que nos digan qué hacer. ¿Amén? A nadie nos gusta que nos digan qué hacer. Ese patojo molesto en algún punto capturó también el corazón de toda la humanidad. De que no nos gusta que nos digan qué hacer. En otras palabras, todos tienen un problema con autoridad.
cada uno de nosotros. Y específicamente, como cristianos, a menudo también tenemos problema con la autoridad de Dios. No nos gusta tampoco que nos diga qué hacer. Y pues la descartamos, la rechazamos, no tomamos la autoridad de Dios en cuenta, no la incorporamos en las decisiones que tomamos. Y entonces es cuando las cosas en la vida empiezan a salir mal para nosotros, cuando descuidamos o rechazamos la autoridad de Dios. Y este es uno de los puntos del pasaje de esta mañana. Hablaremos acerca de la autoridad de Dios y cómo muchas veces la hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan qué hacer. Y si no escuchamos a nuestro Creador, si no escuchamos al Redentor de este mundo, entonces nos vamos a frustrar un montón en la vida. Es usualmente en ese momento cuando la vida se pone sumamente caótica, cuando no escuchamos la autoridad de Dios. Pero a nosotros nos cuesta con la autoridad, y es uno de los problemas que vemos también en ese pasaje del día de hoy. Vamos entonces a reflexionar en estos versículos y vamos a ver este hilo que está en esta conversación entre Jesús y los líderes religiosos, y veremos que Jesús tiene autoridad sobre este mundo y sobre nuestra vida. Y veremos que también los líderes religiosos tenían un problema con esto y desafiaron su autoridad. Y finalmente veremos cuál es la respuesta de Jesús a su desafío. Así que primero, Jesús tiene autoridad. Si pensamos en el libro de Marco, el Evangelio de Marco, que hemos estado estudiando por un buen tiempo ya, y pues si pensáramos, no sé, si fuera una imagen de una película en su mente, de todas las cosas que hemos visto, que Jesús ha hecho, que ha enseñado, todas las cosas que hemos visto en el Evangelio de Marcos, ¿qué es lo que resaltaría más para usted? ¿Cuál es como lo que más destacaría para usted en el Evangelio de Marcos? Piense. Y pues para algunos será quizás, no sé, la bondad de Jesús, la misericordia de Jesús para aquellos que estaban doliendo. Otra, algunos dirán su entendimiento o su capacidad para sanar, su capacidad para perdonar. Y todo esto es muy poderoso y todo eso es también muy digno. Son atributos y características acerca de la vida y ministerio de Jesús que encontramos en el Evangelio de Marcos. Pero realmente todos estos se resumen y caen bajo un atributo de Jesús, que es su autoridad. Esa es la característica más preeminente que vemos de Jesús. Y James Edwards, en un comentario escrito, y cito: la característica de Jesús que dejó la impresión más duradera en sus seguidores y causó la mayor ofensa a sus oponentes fue su autoridad divina. Específicamente su libertad soberana, eso es lo que ofendía y molestaba a sus oponentes, su autoridad. ¿Pero qué es la autoridad? La autoridad es el derecho a controlar y a mandar. Es el derecho a controlar y a mandar. ¿Qué es lo que le da la autoridad a una persona? El día de hoy, también el tiempo de Jesús, si uno tenía autoridad, tenía que tener algún tipo de credenciales que le permitían pues controlar y tener poder. Así que, ¿cuáles son las credenciales de Jesús? ¿Qué es lo que le da el derecho para controlar y para mandar y para hacer? Si vemos el final del Evangelio de Mateo, vemos lo que dice Jesús en la Gran Comisión. Dice: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es bastante absoluta, ¿no? Toda la autoridad. Y no hay ningún tipo de cualificación o credenciales que se listan ahí. Simplemente dice que toda la autoridad le ha sido dada. Y vemos que Jesús tiene autoridad sobre todo. Él echa fuera demonios, es decir, tiene autoridad sobre el reino espiritual. También tiene dominio y autoridad sobre el reino natural. Cuando Jesús calma una tormenta y el mar, vemos como también Jesús tiene autoridad sobre el reino intelectual. Cuando enseña en la sinagoga como alguien con autoridad, a diferencia de los escribas y los maestros de aquel tiempo, Jesús incluso tenía autoridad que solo Dios puede dar, pues él sana a un hombre paralítico y no solo lo sana, sino también perdona sus pecados. Esto es algo diferente
Este es completo, una autoridad absoluta que vemos en Jesús, en el Evangelio de Marcos. En el templo, pues el templo era el lugar más como icónico en el pueblo judío. Ahí, pues las afueras del templo están allí, ¿verdad? Y ahí está el Sanedrín. El Sanedrín es el órgano de gobierno de mayor autoridad del pueblo judío. Así que ahí están, ¿verdad? Están en el templo, ¿verdad? El jardín exterior, y ahí está el Sanedrín. Ese es el contexto que nos da el pasaje del día de hoy. Y pues el Sanedrín empieza a cuestionar la autoridad de Jesús, los líderes religiosos. Probablemente lo que están cuestionando es la autoridad de Jesús. Y pues él acaba de limpiar el templo, de echar fuera a los comerciantes. Y están cuestionando qué es lo que te da la autoridad para hacer estas cosas. O más directamente, se están preguntando acerca de su autoridad en su ministerio y todo lo que él ha estado haciendo, que se lista y se muestra en el Evangelio de Marcos. Él tiene autoridad y ellos lo ven y están ofendidos y se sienten anonadados por esta autoridad. Y vemos que los escribas y los jefes sacerdotes es lo que, pues, comprende o lo que incluye pues el Sanedrín. Ellos se acercan a Jesús y tienen preguntas para Jesús, cuestionamientos para Jesús. Y como nota, pues los escribas, los Sanedrines, esas eran personas con mucho poder, eran como los más altos en el poder religioso. Tenían poder religioso y también mucha libertad dentro de esto. Y también tenían poder político, así que ellos se sienten amenazados, este grupo de líderes de la élite, ¿verdad? Jesús no los está buscando, pero estos líderes se acercan a él, quieren llegar a él y tienen preguntas y cuestionamientos para él. Así que las personas del Sanedrín se acercan a Jesús y le hacen esta pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cómo? Limpiar el templo, echar fuera a los comerciantes, echar fuera demonios. ¿Con qué autoridad la estás haciendo? ¿Quién te dio esa autoridad? Básicamente, están en ese mismo momento de ese niño de 6 años. No nos podés decir qué hacer. ¿Quién te ha dado la autoridad de decirme qué hacer? Es prácticamente lo que le están preguntando a Jesús. Quieren ver sus credenciales, ¿verdad? ¿A qué escuela fuiste? ¿Con qué rabí estudiaste? ¿Quién te da la autoridad de hacer estas cosas? Y así usualmente funcionamos, ¿verdad? O vivimos, queremos saber cuáles son las credenciales, sus certificaciones. Si lo hacemos en el día de hoy, si usted va al doctor, a la clínica, no sé, le van a chequear. Usted quiere ver esos diplomas y certificados en la pared del médico. ¿Por qué? Porque le da confianza de que el pues, médico fue a estudiar para eso y que es calificado para poder tratar su salud. Esas son sus credenciales. O si tiene algún asesor financiero, por ejemplo, para ayudarle, no sé, para jubilarse. O se quiere tener la confianza de que esa persona ha sido formada, capacitada, que tienen experiencia, que han estudiado para eso y que tienen certificados que demuestran que saben cómo hacer esto. No quieren simplemente ninguna persona X que maneje sus fondos. O por lo menos saber de que esas personas están trabajando bajo la supervisión de alguien que sí tiene esas credenciales. Y así funciona la vida. Yo tengo una hermana, solo somos dos. Ella es Mary. Mary es mi hermana mayor. Y cuando pues, éramos niños, mi mamá me mandaba allá arriba, me va al cuarto de arriba para decirle que ya era hora de cenar. Entonces yo llegaba y le decía: Mary, ya es hora de cenar. Y ella me ignoraba por completo, seguía leyendo, ¿verdad? Como que ni siquiera me miraba, porque ¿quién era yo? No tenía ningún tipo de autoridad sobre mi hermana mayor y ella lo sabía. Pero si iba al cuarto de Mary y le decía: mira, Mary, mamá dice que bajes a comer. Eso entonces llevaba una respuesta diferente, porque no era mi autoridad, sino la de mi mamá. Y pues era un rango mayor, ¿verdad?, de ambos. Y así funciona la vida.
Así que los líderes religiosos querían saber con qué autoridad estás haciendo esto, cuáles son sus credenciales, quién te enseñó, quién te formó, quién te capacitó. Estas son sus preguntas. ¿Quién te ha dado esta autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús les va a responder y vamos a ver esto en la última parte de la prédica del día de hoy. Pero antes que lleguemos a esto, quiero ver por qué es que están tan molestos. ¿Por qué están tan molestos con Jesús? ¿Por qué es que el Sanedrín tenía tanto problema con la autoridad de Jesús? Porque si podemos responder esta pregunta, también podemos llegar al meollo del por qué a nosotros también nos cuesta con autoridad. Y tiene que ver con esto. Los líderes religiosos están enfocados en las credenciales, tienen un sistema y tienen un interés en mantener su sistema, un interés personal. ¿Por qué? Porque en su sistema ellos están en la cima del poder político y religioso, porque pues son parte del sistema y tienen las credenciales para trabajar y funcionar en este sistema. Así que hay alguien externo que está alertando o está cambiando este sistema. Y pues, no sé, quizás usted ha estado en una posición en la que tiene poder en el trabajo y la gente lo escucha porque tiene una autoridad, ¿verdad? Dada. Es un buen lugar donde uno está y uno no quiere ceder ese lugar. Y ese es el punto aquí de los líderes religiosos. Tienen poder y no lo quieren ceder. Y les molesta que Jesús simplemente entre y pues amenace a su sistema, su estatus, su poder. Si alguien, por ejemplo, viniera y pues enseñara con una autoridad mayor que ellos, o que alguien venga y limpie el templo, o eche fuera a los comerciantes, o eche fuera a los demonios con una autoridad superior a ellos, entonces ellos, por supuesto, están perdiendo poder, control y estatus. Y pues es lo mismo para nosotros. Si vemos en lo profundo de nuestro corazón, esa es la razón del por qué nos cuesta con autoridad. Porque si Dios nos puede decir qué hacer, entonces perdemos control. Es un paso muy lejos. ¿Por qué? Porque nos gusta estar en control de nuestro propio destino, de nuestras propias decisiones, de nuestra propia vida. No nos gusta que nadie nos diga qué hacer. Es muy difícil para nosotros. Queremos ser como el poeta William Henley escribió en Invictus, en un poema Invictus. Si queremos ser los dueños de nuestro propio destino y los capitanes de nuestras almas. Este poema es tan auténtico, hace todo el sentido y a la vez pues es muy antiético al pensamiento cristiano, pero hace mucho sentido para nuestro pecado. Hubo también este poema fue escrito por alguien que no creía en Dios y pues a pesar de esto nos hace mucho sentido porque él dice que hay algo, no importa cuán recta sea la puerta ni lo cargado que sean los castigos, yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Eso es lo que nos gusta operar y funcionar de esa manera. Y así es como los líderes religiosos estaban intentando operar en aquel entonces. Creemos que estamos en control, hemos generado este estatus, este control y no lo queremos perder. Y el punto es este, si esa es la manera en la que nosotros operamos, es un camino muy peligroso. Si usted cree que es el maestro, el dueño o el capitán de su alma, esa es una puerta hacia la destrucción de su vida. Porque nunca fuimos diseñados para ser los dueños o amos de nuestro destino. Nunca fuimos diseñados para ser el capitán de nuestras almas. Más bien, fuimos creados para mirar hacia Jesús, quien es el capitán y el dueño de nuestra vida y alma.
Y Jesús va a interferir con nuestra vida. Se entrometerá en nuestra vida. C.S. Lewis, en su libro Sorprendido por la Alegría, escribió que una de las razones y propósitos de Jesús de venir aquí al mundo es interferir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe qué es lo mejor para usted, mejor que usted mismo, mejor que yo. Y C.S. Lewis llamó a esto la interferencia trascendental o interferencia de otro mundo. Jesús es el perfecto interferidor. ¿Por qué? Porque Él sabe que no fuimos creados para ser dueños de nuestro propio destino o el capitán de nuestra alma. Y Él va a interferir en nuestra vida porque Él sabe qué es lo mejor. Él sabe que Él fue diseñado para ser el amo de nuestra vida y para ser el capitán de nuestra alma. Y Luis continúa diciendo, y realmente capta esto muy claramente, dice, en el centro de lo que significa ser cristiano está el llamado a la completa entrega y obediencia a Cristo. Él continúa diciendo que el verdadero discipulado es primero una cuestión del corazón, de la vida interior y del reconocimiento de la autoridad absoluta de Dios sobre todos los asuntos de la propia vida, de una manera que no deja ningún lugar al que uno pueda llamar algo como propio. Ven la dificultad en esto. Ven por qué no nos gusta. No nos gusta que alguien más esté a cargo. Nosotros queremos ser las personas que estemos a cargo. Queremos mantener el control. Y resulta que queremos aferrarnos a nuestro estatus, a nuestro control. Queremos aferrarnos. Y a las cosas a las que nos aferramos son temporales, son de este mundo. Se desvanecen, no duran, no son cosas eternas. Así que el desafío y el segundo punto del día de hoy es preguntarnos a nosotros mismos, ¿en qué se está esforzando? ¿A qué le está dedicando su tiempo cada día? ¿Es aquello o les está dedicando aquello que es temporal, que se desvanece? ¿O se está esforzando en aquello que es eterno, aquello que realmente importa, aquello que realmente vale dejar un legado? Finalmente, los líderes religiosos le hicieron una pregunta a Jesús y Jesús respondió y respondió una pregunta que pues también los rabíes y contestaban, ¿verdad? Ellos vinieron con una pregunta, ¿verdad? ¿Con qué autoridad operas? ¿Con quién te dio esta autoridad? Y Jesús les responde con una pregunta, ¿verdad? Pareciera un poquito frustrante, ¿no? Les responde una pregunta con una pregunta y le dice, ¿el bautismo de Juan fue del cielo o del hombre? Si ustedes me contestan eso, entonces yo les responderé su pregunta. Entonces están los líderes religiosos, imaginémonos en la escena, ¿verdad? Reciben esta pregunta de Jesús, se reúnen y dicen, mira, danos un segundito, Jesús, vamos a ahí platicar entre nosotros y regresamos en un momento, así que se apartan. Imagínense, quizás uno de ellos dice, bueno, miren, no podemos decir que el bautismo de Juan es del cielo, porque entonces va a decir Jesús, ¿por qué no lo creyeron? ¿Por qué no le creyeron a Juan? Y imaginémonos que otro dijo, bueno, pero tampoco podemos decir que el bautismo es del hombre, porque la gente realmente cree que Juan era un hombre de Dios, que era un profeta real, y si decimos esto vamos a perder nuestra credibilidad entre la gente. Y quizás un tercer líder religioso se acerca y dice, bueno, quizás podemos decir que no sabemos, que no sabemos. Bueno, suena bien, bueno, vamos a decir eso entonces. Regresan a Jesús, Jesús, tenemos una respuesta y nuestra respuesta es, no sabemos, no sabemos. Y esta era una mentira y una respuesta muy triste, porque no es que ellos no supieran. La realidad
es que ellos no estaban dispuestos a conocer la verdad. Ellos sabían, pero no estaban dispuestos a conocerla. No estaban dispuestos a comprometerse con la verdad de Jesucristo, con su autoridad. Ahí, que estaba dentro y delante de ellos. J.K. Chesterton escribió una vez lo siguiente, y dice que el ideal cristiano no se ha probado y se ha encontrado deficiente, sino que ha sido encontrado difícil y se ha dejado sin probar. Y a lo que esto se refiere es que no es que nosotros hayamos probado el cristianismo y digamos, ah, no, esto no funciona, sino que entendemos el cristianismo, entendemos el sacrificio, lo reconocemos y simplemente no estamos dispuestos a seguirlo. Nos parece difícil y estamos indispuestos, no queremos ni siquiera intentar. Así son los líderes religiosos. Ellos llegan, saben, pero no están dispuestos a probar. No están dispuestos a comprometerse con la verdad y la autoridad de Jesucristo. Estos hombres les resultaba difícil permitirse convertirse en la posesión de otra persona. Se negaban a rendir cuentas. Se negaban a someterse a la injerencia trascendental. Los líderes le estaban pidiendo a Jesús, ¿cuáles son tus credenciales? Y Jesús les está diciendo, bueno, ¿cuáles son tus credenciales? Porque si se recuerdan, pues en el bautismo de Juan, los cielos se abrieron y la voz de Dios el Padre fue audible y dijo, este es mi Hijo amado. Escúchenlo. ¿De dónde entonces viene su autoridad? Su autoridad viene de Dios mismo, del cielo mismo. Esa es la autoridad de Jesús. Y por eso es que Jesús le hace esa pregunta a los líderes religiosos. Por eso es que ellos no pueden identificarlo, porque su autoridad viene de otro mundo. La autoridad de Dios es la autoridad de Jesús. Entonces, vemos que Jesús tiene autoridad y poder total. ¿Qué hace Jesús con esta autoridad y poder total? ¿Será que la utiliza para hacer crecer su estatus, poder o privilegio o para tener un montón de servidores? No, Jesús utiliza su poder, su autoridad para el sufrimiento y para la derrota en la cruz. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada a Él y la utiliza para ir a la cruz por el pecado del mundo, para sufrir la ira del pecado. ¿Para qué? Para que podamos tener vida y la podamos tener en abundancia y ser salvos. Así es como Jesús utiliza su autoridad, porque en la derrota es donde Él encuentra la victoria. Y si entendemos esto, si nos sometemos a su autoridad, entonces va a reorientar nuestras vidas para que no tengamos un problema con Jesús, con la autoridad de Jesús. La vida cristiana nunca fue diseñada para ser perfecta o fácil, pero sí es diseñada para ser correcta, verdadera, abundante y edificante. Su autoridad, la autoridad de Jesús, no siempre es fácil de escuchar. Porque Él dice, si quieres ser el primero, ¿qué? ¿Qué dice Jesús? Tienes que ser el último. Si quieres ser el más grande, tienes que ser el servidor de todos. Si quieres ganar tu vida, tienes que perder tu vida. No siempre es fácil escuchar esto. Pero Jesús nos está llamando a vivir de esta manera. Y Él conoce qué es lo mejor. Él sabe qué es lo mejor para usted. Amén. Oremos.
Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje. Y te agradecemos por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Te agradecemos porque no estamos solos para poder disipar esta vida. No estamos solos en nuestras decisiones, sino que tenemos el Hijo perfecto de Dios que nos da su Espíritu, y por su Espíritu y por su muerte y por su resurrección tenemos una fe que nos une a Él. Señor, ayúdanos a someter nuestras vidas a la tuya. Que cada pensamiento, que cada motivo, que cada acción esté cautiva al Evangelio de Cristo Jesús, para que tú seas glorificado y que nosotros seamos edificados. Padre, te pedimos que hagas esto, rema en nuestra vida, lento pero seguro, empezando ahora mismo. Te pedimos esto humildemente, con fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a terminar nuestro tiempo con adoración. Por favor, pongámonos de pie. Amén, amén. Qué gran gusto estar aquí con ustedes. Gracias por estar acá y ser parte de esta familia de la fe. Para terminar, les recuerdo de que se queden para que tomemos un cafecito, que podamos platicar, tener comunión con el Señor antes de salir. Y les recuerdo que todos van a algún lugar, pero usted no va a ningún lugar por accidente. Así que esta semana, donde quiera que vaya, Dios le está enviando. Donde quiera que esté, Él tiene un propósito de que esté allí. Cristo, que mora en usted, quiere hacer algo por medio suyo. ¿Dónde está? Créalo. Créalo. Y vayan a gracia, poder, gloria y honor de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Vayan en paz.